Más le vale. A ver, ¿qué coño tenía yo que hacer? Ah, lo del fueguito. Lo del fueguito que me fuegué. Lo del fueguito. Vale, se ha abierto una puerta. Ya donde esté, no lo sé. Hay una puerta arriba en la esquina. Uy. Ah, es verdad, que se ve la puerta afuera. Se ven los bichos. Otra palanca. Ah, muy bien. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Malabares? Tengo que ir ahora aquí. No me va a dar tiempo ni de coña. Ay. Vamos a ver si llego. ¿Qué te pasa, guapetón? What are you thinking? Sí. ¿Por qué? Por llorar. Y llorar y llorar. Y llorar. Es una canción. ¿Sabes que vas a tener que esperar una semana para matar? Sí, pero no pienso en ello. ¿No has puesto el tweet? Ah, de guay. Ponlo. Ponlo tú. ¿Lo tengo de seguir? Nah, ya lo pongo. No, espera. No, espérate que no. llegue a una zona sana. Espérate que llegue a una zona sana. ¡Mierda, la puerta! Si lo vas a escribir, tienes que poner que Lara está enseñando sus pieces. ¡Me voy a ahogar! ¡No! ¡Ah! Y un bicho me come el culo. Está la salida. Ah, por aquí. Hostia, que no llego. Que me muero. ¿Qué es esto de aquí? Un secreto de mierda. Who let the dogs out? ¡Se me va la vida! Me muero como la trucha. Se muere el trucho. ¡Dejadme con las puñeteras bichos! ¿Cómo César? ¿Qué? Te habrán apuñalado. Atraviesa la columna de agua en un aliento con un dragón de oro en la mochila. No tengo ni idea de qué tiene que ver eso con el César. Vale, yo tampoco. Pero creo que es porque si coges el secreto no llegas arriba a tiempo y te ahogas. Entonces yo lo he conseguido a pesar del ahogamiento. ¿Por qué se están transmitiendo los audios del micrófono y no se estaban transmitiendo el audio? Yo qué sé, a mi culpa. Pues me da igual. Ya ves tú qué problema, ¿no? Ay. Si quieres déjame ir yo... ¿Que ya está puesto? No, decía lo de mirar el chat. Según esto no están en directo. ¿Me cago en? Sí, pone que sí. Según esto pone sin conexión, aunque pone 4 minutos. Ah, no, tienes que cerrar y luego abrir otra vez Twitch. Qué bien, cómo me gusta tu móvil. Ahora sí. Ahí está. Mira a ver si se escucha o nega ahí. Hola, 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 hola. Hay un comentario que lo vuelvan a poner. Es una persona, no un comentario. A mí me sale un comentario también. Ah, sí, dice que estás en Games and Demos. Lo cambio un segundo. Nah, ok, gracias. Malditos Games and Demos. ¿Qué se creen?
se creen? Por Dios. Es un game, no una demo, pero es un game. ¿Qué? Vale, ¿hay algo más aquí? No. Pues me voy. Cuesta abajo y sin freno. ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué? Gracias. Aquí. ¡Ah! Tengo un poco... ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, no sé qué me había... ¿Qué pensé? ¿Qué me había dicho algo? Bueno, hay otra puerta por ahí por la que no he subido, pero sinceramente voy a ir por esta. Lara, la vacuna esta no es como que bien, ¿no? No, no, no. Yo para que te escucho. No. Aquí no hay vacunas, solo muerte. No me jodas que tengo que volver a ir nadando para arriba. Ah, vale, no. Dime. What were you telling me? No te digo que Lara, lo de andar descalza por metal oxidado, como que muy bien, ¿no? Sí. Es inglesa, ella tiene ya, está inmunizada. Explícame cómo ser inglés te hace inmune al tétano. ¿Siendo inglés? Mira, mira, tétano. Vale, ¿esta caja se mueve? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque es la única forma que tienes de llegar al otro lado. Vamos a probar por el otro lado. ¿Me puede dejar usted de dar como aquellos que te hablan así? Solo te estoy dando palmaditas en el lomo. Ah. No te estoy llamando la atención, relájate. Ah, vale. Me equivoqué de mensaje. Una palanca. Vamos a ver. No, por favor, me pone de los nervios. Lo sé, a mí también, por eso no lo hago nunca. Ah. Vale, básicamente me he cargado el escenario. ¡Yuhu! ¿Has estudiado? No. Estudiar, soy inglesa. Alguien se levantó con la xenofobia. ¿Que no? Pero, ¿cómo que xenofobia? ¿Tienes hambre? Yo siempre. Are you hungry? Creo que no me puedo subir. A ver. No. Esto es para algo. No sé para... ¡Ah! No sé para qué. Pero para algo es... ¿Eh? Vale, y ahora cuando me subo aquí, vamos a tener cuidado y no caerme. ¿Y esa postura tan sexy? Agarrándose una teta. A ver. Vale, esto hay que llenarlo de agua. ¿Cómo? No sé, vamos a seguir mirando. Habrá otra palanquita por algún lado y yo no la he visto. ¡Ah! Estás en un barco en el fondo del mar, el agua no te falta. El agua me sobra. Lara, por tu madre, sube. Ahí está, muy bien. Hay que subir aquí arriba, muy seguramente. Pero desde dónde. Pero desde dónde. Porque el más bajito. No, me da que tengo que volver para atrás. No puedo subir por aquí. ¿Podemos volver para atrás? A veces volver para atrás es volver para adelante. ¿Qué dice? Cosas. Vale, Lara no se quiere subir ahí. Se quiere, pues para el otro lado.
Ña. Vale. Vale, ahora sí puedo llegar al otro lado. La cosa es WikiHow. Ah, me pica la nariz. Muy bien, no te agarres. ¿Todo estoy bien? Que estás calladito y es raro. Wow, gracias por llamarme cotorra. No es cotorra. Me gustas cuando hablas porque no estás ausente. ¡Oh! He hecho un salto. Vamos. ¡Que tiemble Houdini! Al final, todo es cuestión de sartá. Sartando, sartando. Na, na, na. El silencio loco. Vale. ¿Y el agua? Porque si yo estoy abriendo puertas, pero ahí falta water. Bueno, espérate, 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 porque yo vi una cosa. Yo vi una cosa por aquí. Aquí hay otra puerta. ¿Todo qué es? ¡Ah! A ver. Aquí hay un montón de mierda. Vale, esto tiene pinta de que no puedo subir. Tiene pinta. ¿Poder subir? Vamos a probar. Si se puede subir, hay alegría. Si hay alegría, está tu tía. ¿Cómo era para bloquear aquí? Expulsarte, vetar usuario, ¿vale? ¿Te entró un bot? Sí. Habrá que volver por donde vine. Coño, ya estar para arriba. ¿Ya? Ve, lo sabía, había una puerta secreta. Y ya se llenó de agua. Lo estoy oyendo como el agua fluye. Estoy oyendo como el agua fluye en tus venas. Tiempo que no comemos. Dime. Fricadeles. ¿Qué? Las hamburguesas estas alemanas que comemos en el sur. Oh, ¿tú tienes ganas de hamburguesa ahora? No sé, se me apeteció. Oh. Bueno, cuando vayamos al sur, compramos. Bien. Ahora hay un enemigo abajo, creo. Si no recuerdo mal, entonces voy a grabar. Ahí estás, hijo de puta. Espera, espera, la. ¿Tú quién eres, pedazo de puta? Sal. Hijo, si no te veo, no te puedo disparar. Esa es la idea de que no salga. Espérate, porque está subiendo. Ala, muerto. ¿Cuánta violencia? Qué vergüenza. Coño, me empezó él. Me hizo. Y me empezó a atacar.
¡Hostia! 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 Ave María. ¿Está bien? Había un señor con una escopeta que me dijo, pum pum. Había un señor con una escopeta que yo le dije que te muera. La. Señora, ¿qué le pasa? Al menos el otro solo tiene una llave inglesa. Me está pegando con una llave de mi tierra. ¿Me puedes dejar de empujar? Calvo, Toreto. The family business. Coño, el tío ahí al agua. Pero esto es abuso. ¿Y ahí tú has entrado en el dormitorio de estos dos pobres hombres? Bueno, es verdad, estaban. Están ahí con su camita y estaban teniendo un momento y tú has venido a pegarle el copetazo. Ay, mira, se están agarrando de la mano incluso en Han la muerto muerte. agarrándose de la mano, sí. Qué lindos. Bueno, la verdad que la cama es chiquita, ¿eh? A ver, la cama es pequeña y ellos dos son muy grandes. Se complementan. Oh, mira, se dejaron su juguete sexual. Me lo llevo. A ver. Bien, otra fase pasada, gracias a mi intelecto. No contaban con tu astucia. ¡Yay! Odio el sonido ambiental, a veces me pone mal, a veces me pone mal. Odio el sonido ambiental. Hay otro tío otra vez con la puta pistolita de debajo del mar. No tengo cinco arpones, a ver si le puedo meter una hostia. ¿Dónde está? Este arma es un poco una mierda. Ah, vale, ya se ha muerto. ¿Cuánto ha gastado con el puto este? ¿Seis arpones, really? No. No, I don't like it, Pepo. Y el agüita. Do you remember? Botiquín. Para mí. Vale, esto es un salto, así que habrá que grabar. No, es un salto. No, no es un salto, es una caída. Pero me lo pone. ¡Ah, ya estamos en el María Doria! ¡Vamos! ¿En el qué? María Doria. ¿En el qué? ¡María Doria! Marinador. No. ¿Qué coño, marinador? Eso no es un barco. No, es una ciudad de vacaciones. ¿Qué te de coño, idiota? Ah, que te he visto convencido y yo como, no, cariño, no. No lo sé, lo estaba diciendo para tontearte. Ah, me tonteó y yo le tonteé a él. Para de saltar para atrás. Es que estoy viendo quién muere antes, Lara por su cabeza o ellos matándome. Muy bien, otra parejita homosexual, lo cual es muy bien. De hecho, esto está muy oscuro, ¿eh? Esto está darks. Vale, ahí se puede subir. No, y la homofobia de Lara, que es capaz de meterse en un barco submarino solo para matar a parejas de hombres. ¡No! Encontraste la subtrama. A ver. No hay nada. Con calamari en la cabeza, ¿eh? Sí. Oye, es un juegazo. ¡Hostia! El Tetris. Voy a ir empujando todas estas cajas porque madre mía. Claro, ahora para poder empujar esta, tengo que empujar esta para el fondo. ¡Madre mía!
Y caen las gotas de agua. Vale, vaya. Muchas cajas, más cajas, no. Vale, vamos a empujar este y ya estaría. Y ahora a grabar porque esto de aquí no me acuerdo qué coño pasaba aquí. Vamos a ver. Saloncito. Y por el otro lado, ¿qué hay? Un salón hecho una mierda. ¿De cómo coño están pegadas las mesas al techo? Yo quiero se pegue. Para meón. Hay una palanca aquí. Vale, esto es una llave. Necesito una llave. Bien. Vale, pues si vemos una llave, cuidado. Vale. ¿La va a ganar? Pero la bacanal. Tremenda fiesta, party Cada día hard. hacen las orquídeas en sitios más raros, ¿eh? ¿Verdad? Ya. Almacenes. Barco hundido. Casas quemadas, barcos hundidos. La verdad es que madre mía, ¿eh? The people. Un teatro en ruinas en Viena. A ver. Cada uno practica su seso como quiera. Hasta que llega una británica loca y los cose a balazos. Es lo malo. Esa es la metáfora. Sí. Ten sexo como quieras hasta que venga un británico loco. ¿Quién me ha disparado? Alguien me ha disparado. Ah, ya te vi. Sí. Aquí son todos de rock. The Rock, haciendo de The Rock en The Rock. No, aquí no llego, pero aquí puede. Titani mal. Hay que ir por aquí. La gente de Limbo están haciendo un tercer juego. ¿Sí? ¿Sí? Pues vamos a ver si hacen cosas chanchas. ¡Uepa! Sí, captura la misma esencia que Limbo y Inside. No, la verdad es que ambos estaban muy bien, ¿eh? Eso es una puerta. ¿Y tú qué tienes ahí? Balas para mí. Ti-ti-ti-ri-ri-ri. Tiriti. ¿Estás cómodo? ¿Me muevo el culete? No, voy a tener que ir al ordenador, la verdad. No hay cosita. Hacer cosas. Ahí te decía, en el original los objetos eran tan grandes. Madre mía. Sí. Me hace gracia porque han hecho los objetos realmente del tamaño que son, las llaves minúsculas y Sí. los aparatos enormes. Exacto, que luego me quedo como, chacho. Pero ¿qué es esto?
¿Una palanca o...? Como el timón de un barco, lo vas a ver a un kilómetro de distancia porque es enorme. Una llave, vete a buscarla. Touché. Cuidado, Lara, que te me corta. Cortarse, andando por cristales rotos, con el pie desnudo, hay un coso ahí debajo. Sí. Secretos. Me fío de la vida. De hecho, esto está muy oscuro. La llave que estábamos buscando. Ajá. Me ha ido la voz. Y la llave donde iba en la sala anterior. Na, 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 te quiero un montón. ¡Uah! Bien. Tenemos una cosa llamada disyuntor con Y. Vale, pero voy a revisar cositas porque aquí hay una sala, por ejemplo. Pero creo que esto es para caer. Ah, no. ¿Sí puedo? Un pasito más. Un pasito más. No me gustan los pasillos largos, yo juro. Como tú, ano. Digo, ¿qué? ¿Qué dice? Yo qué sé, canto. Me gusta cantar. Mira lo que había en tu ano. Men. Ala. Y un hombre con gorra encima. Era un cani. Bueno, ahora es peor, solo queda la señora británica loca. Sí. He hecho todo esto por un secreto de mierda. Ajá. Muy fan de que los enemigos se están puto aficiando. Lara, te puedes subir. Lara. No es por nada, pero deberías subirte. ¿Sabes? Tú lo ves todos musculados y se oye. ¿Yo? Tendrán músculo, pero no cardio. ¿Qué quieres? Bueno, pues puede ser. Déjalo. Puede ser. Pues nada, vamos a la llave. Let's go to the party of the key. ¿Y dónde estaba la llave? Aquí, obviamente. ¿Qué abrirá? Pues yo qué sé, hijo. Vamos a ver. ¡Ay! Eso ha sonado cerca. ¡Oh! ¡Oh! Es aquí. Ah, no, esto está cerrado. ¡Ah! Un botón. Jeje. Un botón. Enemigo. Checho, no me dais vidilla, no me dais nada. ¿Qué es esto? I'm always ready for some action. ¿Qué dice? For some... Esto te estoy diciendo que estoy lista para la acción. Oh, vale, la puerta de la esto. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos. Lara, si no te atascas en una mesa estaría guay. Vale, ahora vamos a ver a Manolo, que está aquí arriba. Mucho barco de lujo, pero los techos a medio metro, ¿eh? A ver. No, realmente no, ¿no? Bueno, sí, hay algunos que es verdad que sí, que están muy pegados a la cabeza, ¿no? Sí, ¿Y mira. era esto?
O Lara mide 2 metros, o aquí hay un problema. Otra vez una llave. Lara es alta, pero no tan alta. No, creo que Lara mide 1,70 m, ¿eh? Tampoco se volvieron muy locos. Lara es tirando a bajita. O sea, Lara no es Samus de Metroid. Esta mujer no mide 2 metros y pico. Samus mide 2 metros, ¿no? Era o algo así. Samus creo que mide 2,10. ¡Yo! Tremendo leño. Uf, me van a pegar. Aquí me van a pegar. Me van a pegar. ¿Y qué hago aquí? ¿No hay palanca? Entraste para que te peguen. Lo has dicho varias veces. Pero no vino nadie a pegarme. ¿Por qué? No, mira, mide 1,90. Samu. Sí, y 2,10 con el traje. Yo. O sea, sin el traje, pies desnudos en el piso, 1,90. Vale. Con el traje y las plataformas y tal, ya son 2,10. No, pero mide un montón, ¿eh? No, un montón, ¿eh? Además, me encanta que no se cortaron en hacerla pesada, porque, tío, es 1,90 de puro músculo. O sea, Samus pesa 90 kilos. Que se dice pronto. Sí. Joder. O sea, si tú me haces un personaje de 1,90 y me dices, no, es que es una chica, pesa 60 kilos, la polla. Vamos, tiene que estar en la anorexia extrema, Dios mío. De hecho, te diría que para el tamaño que tiene, los músculos que tiene, 90 kilos es estirando hasta poco. Sí. Ah, pero también es delgadilla. ¿Sabes? Tiene músculo, pero es pura fibra. ¿Qué se abrió? Machutes, no. También depende de la representación que ves de Samu, porque hay alguna. Sí, en su traje cero es más estilizada y es un poco más delgada. Pero hay otras versiones de Samus en las que es bastante más tocha. Ah, se parece más a la armadura que lleva. Ah, acá. Me pica la vida del ojo. Sigo diciendo que la que haría muy bien de Samus, si le dieran el puto papel, porque son unos cobardes y no lo hacen. Dime. La que hace de la Capitana Phasma en Star Wars. Bueno, ahora mismo no caigo. Vale, ¿recuerdas Star Wars, el episodio 7 y 8? La de la armadura plateada de la Primera Orden. La jefa de Finn. Que usaba una lanza. Vale, piensa en Primera Orden. ¿Recuerdas la primera? Escucha, ¿recuerdas la Primera Orden? ¿Cuál de las películas es esa? 7 u 8. ¿La última trilogía? Sí. Vale. ¿Recuerdas que la Primera Orden no es el Imperio, es lo que venía después? Sí. ¿Recuerdas que había un Stormtrooper super alto con una armadura plateada? Sí. Que era una tía y era la jefa de Finn. Vale, ya me acuerdo. Sí, sí. Esa actriz sale en Juego de Tronos y hace de caballero. Sí, porque es enorme la tía. La tía es un leño, pero es una muy buena actriz. Y sería la actriz perfecta para Samu. De hecho, ¿no estuvo en Eurovisión o algo así también? No. ¿Presentando? No, esa no. Fue la otra. Esa fue la otra. No, la estás confundiendo con otra actriz. Sí, 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 ya sé cuál fue. Sí, pero ya sé cuál es. ¡Qué fuerte! Pero te digo, ella haría de Samus perfectamente. Sí. Una llave tremendamente gigante. Sorprendentemente grande para como hasta en el juego original era más pequeña. Sí. Vamos a activar el de pala. Sube como una persona normal. Me niego. Qué huevona que eres, ¿eh? Coño, son cositas que se te quedan con los años. Ay, Lara, me estás dejando en ridículo. Gracias. ¿Era aquí? ¿O era aquí? No, era para allá.
esta, la cerradurita para la llavecita. Llave oxidada y tremenda llave. ¡Joe! Claro, ahora que lo pienso, aquí Lara tiene que estar usando la llave al revés, porque si esto está boca abajo. No lo cuestiones. No. Es una cosa que no la veo. Porque un barco que está totalmente sumergido sigue teniendo energía y puertas que se abren y. Porque puede. Vale, esto se puede mover. Esto habrá que moverlo hacia allá. No, se puede mover. ¿Todo bien, casita? El masaje me ha ido bien, parece. ¿Sí? Sí, me ha costado menos levantarme. Ay. Que como estaba ahí. ¿Algún día que pueda permitirme no trabajar, voy a estudiar para hacer masaje? No. Solamente será para ti, pero el conocimiento es poder. Otra vez. No me acuerdo en qué juego fue que arreglaron lo de ir uno por uno. Creo que fue en el 4. Creo. Que, o sea, que podías hacer que Lara empujara para atrás sin límite. Lo cual estaba muy bien. ¡Otra caja! ¡En serio! Pues nada, hay que empujar esta para atrás. Para tener huequito para moverme. ¡Ay! ¿Esta se puede para adelante? ¡Ah! Pues lo hago para adelante. Cuidado con estas zonas. También hay que tener cuidado porque aquí hay partes que están electrocutadas. Y ahí abajo hay fuego. ¡Ah! A ver, ¿yo por qué me acuerdo de las partes que están...? ¿Sabes de qué hay electrocutadas? Me acuerdo de la electrocutación, pero no de los putos barriles. ¡Coño! Y veré con una novata jugando. ¿Qué? Who's walking? Que lo estoy oyendo. Who let the dogs out? Los asesinos estos están fatales. Una juanola, un poquito de... Una barca. Un poquito de vida, ¿no? Están hechos una mierda. A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí hay un coso para subir. Vamos a subir. ¡Ah! Era una muerte y destrucción. Y para un puto... secreto de mierda. Y todo va un puto secreto de mierda. No more, no more. Leave it away. Coño. Tú no tienes nada, ¿no? Vale. ¿Quién me manda a mí investigar? Ole, gracias, artist. A ver, vamos a ver. Voy a subir por aquí. A ver, esto voy por allá. ¡Nya! Por cierto, voy a mandar un momento un audio antes de que se me olvide y vengo. A ver, ¿cómo le quito los gestos? Ah, vale.
Me escribe desde el baño. Y sí, mando audio. ¿Qué pasa? Llamadme rebelde. Aquí hay una puerta. Una puerta rebelde. A ver, ¿yo por dónde entré? Ah, vale. Por ahí. Esa puerta está cerrada, entonces hay que abrirla. Y aquí abajo hay una barca y me insta a bajar, si te digo la verdad. Pero lo primero, vale. Lo primero en este juego, comprobar que si te tiras puedes volver a subir. Porque como te tires y no puedes volver a subir, ja, te va a reír. A ver, dice que te vas, dicen que te vas para la Gomera. Ya, vale. Vale, se abrió la puertita de arriba. Bien, 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 nice. Ahí hay una puerta también, pero creo que esto habría que quitarle el agua. Entonces voy a comprobarlo. Voy a comprobar a ver si Lara puede abrir. No, no puede abrir esto nadando. Entonces, vamos a subirnos. Soy muerto hambre. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Pero por el amor de Dios, responde. Un poco. ¿Y por qué no come? ¡Ah! Se me cerró las na. Qué buena soy, ¿no? He bugueado sin querer. Pero tú has visto esos moves. Ay. Ay, me está llamando mi señor padre. Bueno, me está mandando un WhatsApp. Dice mi papá que sin problema, que eso. Que él intentará cuadrar y que si no, pues en otra ocasión. ¿Me escuchó, caballero? En un rato almorzamos, puedo esperar. Vale. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Te escuché mandándole el audio a su padre. Sí. Pero estoy en otra sala, la puerta está cerrada y hay un viento de tres pares de cojones que está haciendo un montón de ruido en el coche. Así que es difícil oírte. Pero por eso te lo estaba contando de nuevo. Por eso te lo estaba contando, que dice papá que intentarán esas fechas el viajecillo y que si no, pues ya me avisa y más adelante. Porque, a ver, tiene tiempo de sobra del 20. No vamos a decir fecha. Bueno, espérate, voy a apagar esto, que hay muchos stalkers. Neki, feliz día de Andalucía, vamos, es verdad, feliz día, feliz día. Pero Nekin no era de Cataluña. No, lo de feliz día lo dijo Artis y Neki dijo, mi niña, ¿qué tal ¿Cómo está Neki? la pasión? Breva. Espérate, que me van a pegar un tiro los de la pasión. Está frío como la pata muerta. Que está frío, por eso me lo molo, como es ajo. ¿Pero de sabor? Sabe a piña, ¿no? No, pero se parece la fruta de la pasión a la piña, ligeramente. ¿Qué? No. ¿En serio? Yo no sé ni para qué te doy comida. Me lo has dado a probar. ¿Por qué tiene polvito? Es como si envolvés una piña en cocaína. Sabe raro. Dime, Nekin. ¿Estás tú puesto? Sí. ¿Qué pasa, Gary? Al menos lo he probado. ¿Cómo darle de comer a un gato? Pero coño, al menos lo pruebo. Why don't you love me no more? ¿What? ¿Qué dice Nekin? Me ha apuntado. ¡Oh! ¡Al gimnasio! ¡Vamos! Se acerca el necking cuadradísimo.
Sí, oh, de puta madre, mejor si vas con alguien, la verdad. Se te pasa el día más rápido y todo. Pero me alegro, me alegro. Vamos, que dentro de un par de meses te vemos ahí cuadrado. Lara, puedes apuntar. Lo tienes delante. Ya, ya. Está bien guapetón. ¿Qué me dice? Voy, voy. Tengo una manía que es no poder hacer dos cosas a la vez. Oh, nada, ya verás que sí. Oh. Ya te contaré, Nekin. No me están disparando, están caminando. Creo que el tío no tiene una bala per se, pero ahora voy. Nada, páseselo bien, mi Creo que es niño. uno de los Descanse. tentáculos. Creo que es uno de los Bueno, tentáculos. ve, espera, porque hay un. En vez de eso de ahí es un tiburón y eso de ahí son trocitos de. De problema. ¿Qué dice? Que hay. Cristal. Como en Breaking Bad. Entonces, si salto muy así, me voy a dar. Ya está. Yo he visto el tiburón. Hay un tiburón abajo. En el mar. Yo lo he visto, no estoy loca. Se cayó la palanca. A ver, hay que ir por el otro lado, en serio. ¿Tú también? Me encanta cómo te quejas de, hay que ir por el otro lado, en serio. Lo dices como que Tomb Raider no hace esto constantemente. Déjame, me gusta quejarme. Tengo derecho. No. ¿Cómo que no? ¿Por qué tienes el símbolo chino ese del dragón en tu pasaporte? Mierda, se cerró. Esto es por los sitios donde has viajado. Ya, pero eso no es un sello legal de pasaporte. Pues imagínate aquí que no lo hay. Pero es un guiñito a los originales que te ponían el sello al país. ¿Qué Ya, tú pero dices? de nuevo, eso no es un sello de país, que es lo que estoy No intentando. pueden poner el sello original. Porque es inglesa y hay copyright. A ver. Me refiero al símbolo que usan los malos. Que lo tienes en el pasaporte. No. Sí. ¿Dónde? Vale, vete a donde se ven los sellos. Este de aquí es el símbolo de los malos. Ah, pues sí. No lo había visto. No lo había visto. Y si tiene usted razón, yo te doy la razón. Me voy a caer. Estaría bien una opción de poder ver el pasaporte entero sin las letras de en medio, pero bueno. Que te lo enseñarán cuando termine. O sea, en plan de con los últimos sellos que hay. Y ya Sí, está. pero bueno. Vale, ya he grabado en todos los slots posibles. Vamos al uno. A ver, puedes ir casi a uno de estos que tengan nombres cortos. Tú no lo oyes, pero cada vez que se abre una puerta, se escucha ¡pum! Y me da susto. Dime, ¿puedo ir Que a...? puedes mirar los que tienen nombres cortitos y te dejan ver más el fondo. Sí. Espérate, antes de apretar ningún botón. Vida. Chacho, aquí las puertas no duran un coño abiertas. No, no quiero correr. Lo voy a tener que hacer, pero no quiero. Vale, solo está este botón, ¿no? Me imagino. Ya vaciamos eso de agua, perfecto. ¿Cómo de resistentes son las ventanas de este puto barco que un trozo de cristal no está dejando toda la presión del agua del océano entrar aquí? Coño, como el del Titanic. El Titanic se rompieron las ventanas. ¿Todas? Casi todas. Ahí está el tiburón. Vale. Y llegó de ti. Y mi. ¡La boca! ¡Ah! Vale. Sé que había un coso para abrir la compuerta de arriba. ¿Cuál? De la compuerta. La compuertita. Are you going? A hacer cosas. Que sea leve, te quiero. ¿Cómo era para abrir la compuerta?
como era para abrir la compuerta. ¿Cómo abro la puerta esta? Sé que yo seguramente hice algo. Alguna palanca o algo. Porque yo dije, no voy a ir corriendo, ta, ta, ta. Esa ya está cerrada. Coño. Vamos a ver. A ver, yo bajé por aquí. ¿No? Sí. Hice pa y fui por allí. Pero tiene que haber alguna manera de abrir la puerta de nuevo. Vale, no veo ninguna puerta, ni ninguna palanca, ni ninguna cosa. Cogiste... ¡Ah! La verga. Sí. Cogí el disyuntor. Pero eso lo hice como aquí, ¿no? Me he vuelto a asustar. Sí, tenía que pisar aquí. Y ahora tengo que correr hacia allí. Gracias, Arti. Te lo juro, a ver si se me va la vida, ¿eh? La memoria, la vida, el refrigerio. Sube. ¿Dónde van los disyuntores? No tengo ni puta idea. Si te digo, te lo confieso, no lo sé. Pero si están ahí, es para algo. Vale. Ok, aquí está la barquita del barquero. Pa. Uy, me echo un poquito de pupa. Vamos a curarnos, por si acaso. Y estoy oyendo fuego, así que voy a grabar. Muy bonita la barca. Como odio las rampas, ¿eh? Vale, aquí hay un camino y aquí hay otro. Vale, si yo me tiro por aquí, ¿puedo volver a subir? Sí, y hay un botón. No veo. Está todo muy darks. Vale, esto es para abrir esta puerta. ¡Oh! Habrá que volver al principio en algún momento, entonces. Ah, pues no. Esto ha abierto algo. Vamos a ver qué. Lo malo es eso, que a veces sí te indican a dónde tienes que ir, ¿sabes? Te dicen, mira, lo que se ha abierto es tal compuerta o no sé qué. Pero hay otras veces que no. Estoy oyendo un tío caminar. Tiene que estar abajo, ¿verdad? Venga. Vale. Vale, ya sé dónde estamos. Ya estamos otra vez aquí. Y epa. Vale. Este era el principio, técnicamente. Pues vamos a seguir por la otra puertita. Esta de aquí. Porque aquí no me suena. No me suena que haya ido yo, pero seguramente sí. Lo que es que no me acuerdo. Ay, Dios mío. ¿Y aquí otra vez? Vale, espérate. Yo le di a una compuerta y tal, pero algo más me falta. Aparte que no sé dónde va esa mierda. Vale. Yo me acuerdo que al principio me dejé una puerta atrás. Así que vamos a ver, por cierto, me he quedado sin balas. Vamos.
momento. ¿Un poquito de luz? No, está todo oscuro siempre. ¿Ves? Aquí. ¿Qué cojones? Con la vecina. Señora, por favor. Vale, vamos ahora a ver si por aquí. ¡Ah! No, no te... No te... No... No te me atasques, mi amor. No te me atasques. Coge la palanca y dale. Coge la palanca y dale. Pa' cuco. Ya está el de la pistolita. Esta zona es nueva. Y sé que aquí había que venir. Ah, creo que los disyuntores de los cojones iban ahí. Espérate, ¿me suena? ¿Me quiere sonar? ¿Me va sonando? Bien, vidilla, vidilla. Ajá. Vidilla es amor. Vidilla está bien. Y más balas. Vale, ve, ahí están los disyuntores de los huevos. ¿Cuántos son al final? ¿Dos? Ah, no, son tres. Ah. Pero hay uno que no tiene fueguito. Vamos a poner uno, a ver qué ocurre. Bien. Y este apaga el otro. Solo me hace falta un disyuntor. Bien, muy bien. Claro, y necesito apagar ese para mover la cajita. Porque si no me voy a quemar. Vale, entonces me falta un tercero. Pues voy a tener que volver para otro lado. Vale, aquí qué hay, nada, está todo esto muy abierto. Cura, ¿cómo que me cure? Oh, thank you. Estaba por la mitad, pero bueno. Verdad que el tío me había dejado un poquito chunga. La caja aquí por sí sola no me vale para nada, ¿no? Creo. A ver. No creo que llegue, pero bueno. Vamos a probar. No, no llega. Vale, pues el último... La última pinga tiene que estar en el barco en sí. Entonces tiene que haber alguna puerta, alguna cosa que no haya... Que no la haya visto. Así que bueno, hacemos ahora un rapacillo y miramos a ver qué cojones me falta. Porque el eso de la izquierda es un secreto de mierda, ni nada más. Luego, llegando aquí, está la planta esta, que llegamos aquí antes. Yo me acuerdo que hasta apreté un botón. Ah. Ve, yo apreté el botón que está ahí y todo. Y se abrió una compuertita. ¿Cuál? Pues no lo sé. Si te digo la verdad, porque esta creo que ya estaba abierta. Y ahí no hay ningún disyuntor de nada. Entonces... ¡Ah! ¿Ahí? No. Voy a apretar otra vez. A ver si veo algo. ¡Ah! Lara, por favor. Déjalo pulsado. Déjalo pulsado a ver qué coño es. Y ya está. Vale, cuando yo fui por aquí, fui para el fondo y para la derecha, que es el de este. Ok, y yo vine de aquí. No, me parece raro eso, que ¿dónde coño está el tercero? La jodida blanda. No soy muy fan igualmente, así que... Aunque a un podajito entraba, si te digo la verdad. Ay. A ver, es
Es que, chacho, no sé dónde está lo que me falta. Me cago en la puta. No quiero buscarlo en guía. Es que, ¿ves? Yo oí el pum y digo, ¿será por ahí? Joder, macho. Vale, acabo de oír algo. ¿O no? Habrá sido la música. Vale, está eso. Los cuadros. Es que no sé dónde puede estar. Oye, pues está bonito en Play. En Play 1. Que creo que ya lo he mirado todo. Ahí abajo ya lo miré. El agujerillo. Es que no sé qué me he dejado atrás. Porque literalmente he salido por aquí. Me da que ya sé lo que hay que hacer. Claro, las puertas ahora están cerradas, ya puedo ir por detrás. Ya puedo ir por detrás. Míralo ahí, el disyuntor de los huevos. Coño. El último. Ajá. Ya está. Aquí hay un botón y aquí hay... ¿Y este será para cerrar y abrir las puertas? No, este es para para lo otro. Vale, no, este tengo que subirlo al método tradicional. Ya decía yo. Media vuelta más tonta he quedado, pero bueno. ¿Todo bien? Vale. Que escuché ahí un sonido ahí, pum pum. También con la ventolera que está haciendo. Ay, me dan los sustos. Vale. Ay, coño. Pero esa mesa, ¿con qué coño la han agarrado ahí? A ver, ¿sigue habiendo agüita? Ahí va, ahí va. Sigue estando medio medio, pero bueno, está un poquito mejor hoy de la espaldita y ahora está laburando. Está haciendo ahí tremendas ediciones. Ay, casi y me como el fuego, ¿sabes? No está comentando por eso, porque está ahí encerrado. Está trabajando. Creo que me queda una más. Vale, la duda que tengo yo es, ¿tengo que saltar ahí para algo? ¿O esto es decorativo? Creo que es de cojo, pero... Ver, no sé que tenga que volver para atrás. Y me pegue un tirito. ¿Eh? Mira, 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 mira. ¡Cacho! A darme en el totizo, coño. Ahí está. Respect. ¿Qué coño ha sido ese ruido? ¿Qué coño ha sido ese ruido? Ahí arriba. ¿Puedo subir? ¡Yes! Pues entonces tan decorativo no es. ¡Ja! Vale. Me imagino que habrá que ir de uno a uno. Me imagino. Vale, creo que ese seguramente sea la salida.
colega. Esto está muerto. Vale, vamos a coger una lucecita. Que nos guíe la Virgencita de Guadalupe, porque madre mía. Vale. Ya, te lo juro que no vi el agua. Yo ya estaba como... ¿Qué? ¿Qué se oye? Uf. Mucha agua. Aquí no hay nada. No, sí hay. Acabo de ver otra puerta. Vení, Antonio. Yo soy una mierda en la original. La... A ver si no me muere mucho a palo. Sube. Había un pez ahí, muy grande. Ajá. Llegó el tiburón. Tum, tum, tururum, tum, tum, tum. Ahí están los pececillos. Muy bonitos. Dos tiburones, para ser concreto. Uno y dos. Uno y dos. Cuidado con el boquete ese. Esto está very darks. No. No tenemos llave, ¿no? Muy bien. Pues nada, mi niña, si no tenemos llave, tampoco nos vamos a volver a llorar. Vale, eso es una puertecilla que se abrirá seguramente en breve. De hecho, esto está muy oscuro, no me gusta. Ajá. Agua y oscuridad, o sea... Increíble. Al menos tengo bengalas para aburrir. Y como los enemigos tienen asma, pues te puedes aprovechar un poco de el efecto sorpresa. Vale, no hay nada, no hay nada. Vamos a ver por aquí. No hay nada, en serio. Me imagino que esto se romperá o algo, porque una sala tan vacía, raro. Vale, vamos a abrir la puerta. Ay, mi pie. Vale, una de las puertas de antes, estupendo. Vamos para atrás. Ahí. ¡Ah! Vale, creo que esta no era, creo que era la otra, pero voy a ver. No, esta no es, vale. Espera, para no estar yendo por el agua. Que me tardo 5 siglos y medio. ¿No era esta la que estaba abierta? ¿O es con tiempo? Es con tiempo. Mierda. Lara, por favor.
Por favor. ¿Para una bengala? Ajá. Ah. La puerta la puedo atravesar, ¿verdad? No. Pues vamos a probar para adelante. Vale. Bella, dice, ¿hay una sala tan grande que no tenga nada? No. Te digo yo a ti que no. Tiburoncillo bueno, tiburoncillos. Déjenme. Vale, ya sé por qué son las bengalas. Esto va a estar muy escondido y no lo voy a ver. ¿Quién coño ha traído los bots? ¡Ah! 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 ¿Dónde está la llave? ¡The key of the... ¡Ah! Pero tú has visto el bocado que me ha metido. He visto a Diosito con ese bocado. Vale, algún agujero en el mar. Algún agujero, me voy a ahogar. Me voy a ahogar. La lilo, 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 lilo. Bueno, un secreto de mierda, pero he recuperado aire. Yo no me creo que yo haya salido por un secreto de mierda nada más. Qué guapo. Pues nada. Cambia de esto porque estas ya se están gastando. Y a ver, ¿a dónde coño tengo que ir? Dejadme, deja. No, suelta. Vale, yo entré por ahí. Lo que estoy buscando tiene que estar aquí. ¿Dónde? Pues no lo sé. Vamos a seguir buscando. Al menos tengo una vaina para respirar. Pero es que aquí no hay nada. ¡Ah! No. No. Voy a meterme ahora en el huequillo ese que hay ahí. Porque creo que he visto un hueco a la derecha. Voy a ver. ¡Esa! ¡Dejarme! Vale, no, el hueco está aquí. El hueco está aquí. Le agarro del pito al tiburón. Vale, no, no hay hueco, no hay hueco ni hay una pinche verga. ¿A qué vine yo aquí entonces? Tú me estás diciendo que he venido a por un secreto de mierda nada más. Que no, no me lo creo. No me muerda. ¿Por dónde subí? Ah, por aquí. ¡Fuera! ¡Malo! ¿Para qué tengo que venir yo aquí? A ver, tiene que haber... Ah, yo creo que es la llave. Yo creo que es la llave que va ahí.
Pero yo aquí no he visto nada. Voy a comparar con el original por ver si... Mira dónde está la llave. Mira dónde está la llave. ¡Ah! Vale. Vale. Ahora que ya sé dónde está, ya sé dónde tengo que ir. Está enfrente del cristal. Sí, déjame. De hecho, aquí todos los peces son carnívoros. ¿Qué pasa? Ay, corre, corre. Bien. Ahora nos vamos y a tomar por culo. Uf. Y todo para el puto Seraph de los cojones. Al menos después ya vienen misiones más chachi. Porque después creo que toca ir al monasterio. Y está bien. Eso es nieve. Y es mucho mejor que esto. Llave de la cabaña. Yo flipo con cómo están los bots, ¿eh? A ver, vamos a grabar. Mucho silencio. Vale. Está la puerta aquí. Casi me voy al carajo. Está aquí. No, esta no es, coño. La otra. Espérate, agárrate. Vale, esto es para empujarla. Bien. Entonces, si esto aquí no se puede, porque hay como un escalón, vale, espérate, creo que ya entiendo. Por alguna razón, esto hay que empujarlo para acá. No sé por qué, pero su juego dice que hay que empujarlo, yo lo empujo. ¿Para qué? Es que eso, aquí hay como un pequeño escalón. Con lo cual aquí la caja no se puede poner. Y aquí hay como un caminito, pero... ¿Para qué necesito yo esta caja? Voy a darle otra vez a la palanca. A veces eso soluciona cosas. A veces es ir a base de probar. Sábete, venga, lo pruebo aquí, venga, lo pruebo ya. Simplemente se ha cerrado. Y esto se tiene que abrir. Que ya creo que sé lo que va a hacer. Ya sé. Ya más o menos ya me lo vuelo. Ya sé lo que va a hacer. Es creo mover la caja para aquí, porque de aquí abajo hay una salida, detrás de la puerta. O sea, la puerta está haciendo como la está tapando. Entonces, yo ahora la bajo, muevo la caja y la vuelvo a subir. Vale.
Vale, no, sí, ya sé. No lo había pensado, no tengo tanto IQ. A ver, ahora, para el otro lado. Ay, coño, ¿qué me pasa hoy con los saltos, eh? Vamos a ver si mi teoría es real. No. Porque yo lo que pensé era que estaba tapando algo aquí, ¿sabes? Que estaba haciendo de contra. Pero entonces no sé para qué coño quiero mover yo la caja, si te digo la verdad. No hay nada abierto ni nada. Coño. Ciega. Se la ceguera sí soy. No lo voy a admitir, pero sí. Amiga, soy yo. Estoy puto ciega. Era lo que yo pensaba, pero no de la manera que yo pensaba. Aquí. ¿Es aquí? No, no. ¿Verdad? No, 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 no. Eso fue la puerta de antes. Vale. Vamos a ver si ya llego ya al final, coño. Este nivel es más largo. Estoy yendo ahí. Caminito de camino. Mira, mira, el vals de la respiración. Madre mía, ¿cómo están las cabezas? Ni, 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 ni. Mira, ya hay uno, ya hay uno. Sí, totalmente. Más largo que un día sin pan, joder, macho. Que me. Mira, que he dado vueltas con el puto barco. El Titanic, una mierda. Ya te lo digo yo ya. Antoñito, ¿quieres enseñarme un poquito? Show me the money. Hala. Luego hay un buzo de mierda ahí abajo, que a ver si llego también. Pero de mientras, ahora va. Por si me clavo en los pinches cristales. Lo bueno es que aquí me están dando toda la vida que me he gastado, me la están dando aquí. Después en el nivel que sí necesitaba vida no me daban una mierda. Vale, yo me imagino que hay que ir debajo de la agüita, pero antes de meterme ahí con el buceador del Averno. ¿Qué es eso? La M16. Vamos. La M16. Sí es. Dime que sí. Dime que sí. Oh, mi niña. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Vale, el problema del puto este. Voy a grabar porque el problema es que cuando yo baje sí puedo subir, pero como se ponga muy tonto, me va a hacer pupita. Ven, ven, pedazo puta, ven, ven, cobarde. Ah, que encima son dos. Date la vuelta, mírame, date la vuelta y date la vuelta, coño.
Hala. Vete a bucear a tu puta casa, coño. Hay algo. Uy, ¿qué es eso? Ah, son barriles. Barriletis. Qué raro, barriles aquí. No veo nada así visible donde pueda ir. Pues voy para arriba. ¡Ah, la cámara! ¡Holita, Guido! ¿Qué tal? ¿Cómo va? En tu apretada agenda de Mario. Ay. Ah, vale, no, pensé que esto era una puerta, me cachis. Vale, esto es como una escalera. Vamos a coger más aire. Podría robarle el aire a esta gente, pero no lo hago porque fuck the police. Todo well, me alegro, me alegro. Vale, no tengo ningún objeto así importante. Y aquí no hay más nada, creo. Cogí la M16, sí. Pero me falta algo que hacer. Espera. Que me están viniendo los traumas, me están viniendo los traumas con esta fase. No quiero entrar ahí. Ay, pero bueno, me taparé. La manta ayuda. La manta reconforta. Ah. Es más chiquito en este juego. Es chiquito. Es chiquito. Vale. Ese bicho en el original, no voy a no voy a poner la comparativa, pero es mucho más grande. Ah, ahí. Menos mal. O sea, entre ese y la serpiente roja esa de Mario, madre mía. Pero creo que tengo que pasar por ahí sí o sí. Porque al lado tiene como una compuertita. Ah, mira, ahora me sigue aquí un amigo. ¿Y ustedes de dónde vienen? Me gusta. ¡Oh! ¡Qué trauma, Dios! Mucho trauma esta fase. No, no. Pero bueno, gracias a Dios ya la hemos pasado. Ahora solo hay que. Vale, hay una puerta aquí que no la puedo abrir. Empezamos bien. No hay para abrir. No puedo ir para atrás. A ver. Contracorriente. Como odio las fases que empiezan así, ¿eh? A ver. Contracorriente. Que a ver. Una palanca en algún lado. A ver. Está por aquí. Vale. Sé que no debería grabar ahora porque me estoy puto ahogando. Pero es que. Acabo de pasarme el nivel y tendría que haberlo hecho. ¿Hay alguna palanca? No hay palanca. Me cago en la puta Lara. Vale. Carga. Pues yo recuerdo que había como una palanca para abrir esa puerta.
Ya, ¿dónde estaba? Pues ni pu puñetera, si te digo la te soy sincera. No. No la veo. Coño, si estaba al principio, joder. Mírala aquí. Es que encima el juego es hijo de puta en ese sentido. De vas a empezar en una fase debajo del agua. Corre. Como, ¿pero tú qué te crees que soy yo aquí? Quería darle para atrás, pero también me sirve. Y a grabar. Muy importante. Cada vez que hay aire, dependencias. Vale, he estado oyendo a gente caminar. Love is in the air. Tiri, tiri, tiri. Uy. Tiri, 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 tiri. Tiri, tiri. Vale, muy bien, Lara. Tenemos que llegar ahí arriba. Sí, yo lo sé, pero no puedo yo. Está complicado. Y buguearlo como que me da a mí que no va a ser posible, ¿verdad? Ya verás tú que no. A mí lo de atravesar las paredes no se me da. No se me da. Bueno, voy a llegar aquí por ahora. Fuego, cuidado. ¿Dónde está el otro? ¿Caballero? ¿Y el otro? ¿Está atascado? Ah, vale, ¿no? Que también les puede pasar a los muñecos, quedarse atascados. Pero, ¿qué más tienes tú? Balas. Balas que no me valen por una mierda, pero bueno. Me gusta mucho que aquí pusieron una animación para los objetos chocando. Como que tienen física. A ver. Vale, ahí está complicado. Ahí ya noto una pista de que esto se va a llenar de agua. Y aquí hay una puerta cerradísima. Vale. Vamos a grabar porque aquí se tiene que hacer una cosa que no sé si la voy a hacer bien. Ah, espérate. Porque es que está la puta valla. Vale, espérate. Lo puedo hacer desde aquí y no complicarme la vida. Y ahora toca paciencia. No soy yo aquí la speedrunner del siglo. Entonces, vamos despacito. Con buena letra. Manteniendo el equi. Con cuidado. Que me quemo. No sé si yo llegué a ver una vez un speedrun de un tío que lo que hizo fue para pa hacerlo más rápido. Se quema a propósito. El tío tenía como un montón de botiquines o algo, no sé. Y llegó al final de la fase, pero quemado. Vale, me parece bien. Vale,
Voy a grabar porque llevo media hora moviendo el muñeco para allá. Y va a ser un coñazo. Uy, una escalera. Cambio un poquito eso. Se puede ir por aquí. ¿Hay algo aquí? No. Creo que esas cajas se pueden mover. Creo. Vamos a ver si ahora podemos llegar a la palanquilla. Cuidado porque aquí los saltos son traicioneros. Así que voy a grabar. Epa. Vale, a esa palanca no vamos a llegar. Así que habrá que buscarse la vida. Y no voy a saltar ahí por un puto secreto de mierda. Ala. Estoy ahí con la escopeta, que se cree que es esto. ¿Algo por aquí? No. Cuidado. Porque hemos visto que aquí hay barriletes. ¿Ve? Esto es lo que dije yo antes. Que habían cajitas que se podían mover por aquí. Para volver para atrás. Vale. Esto es para volver para abajo, entonces. Vale, no se puede. Vale, yo por aquí he ido. Sí, ¿no? Vale, sí, por aquí vine para lo de las palancas. Ya esto está apagado. Eso me imagino que es con un botón. Espérate, a ver. Porque lo que no recuerdo es qué hice yo con la palanca esta. Vale, espérate, ponlas para arriba. Porque a lo mejor ahora puedo llegar a las otras, pero tengo que ir al principio. Creo, intuyo, presiento que tengo que ir desde aquí. Creo que seguramente me estoy equivocando, pero prefiero evitar ir por el ca... prefiero ir por el camino largo. Y no cagarla, porque si tengo que volver al principio. Vale, estoy en la parte baja. Otra vez. Ve, yo lo que quería era ir ahí. Salir por ahí. Aquí hay otra puerta. No ve, vale. Bien, pues me equivoqué de caminos por el otro lado. Vale, entonces. Por aquí.
Vale, ahora están puestos como antes. Pero no estoy segura de una cosa. Estoy aquí abajo otra vez. Vale. Quería asegurarme. Es una gilipollez, pero quería asegurarme. Porque no me acordaba si era la primera o la segunda puerta. Pero básicamente tengo que volver por donde he venido. No por aquí, no. Por aquí. Y aquí ya sería la puerta. Dime que sí. Ahí. Vale, se viene salto largo y complicado. Entonces, vamos a ver. Y ahí estamos. Uy, que me caigo. Vale, ahora esto ya tiene agüita. Ah, no, espera. ¿Qué hace? No, Lara. Bájale la pala. Bájale. Bájale. Baja. Espero no habérmelo bugueado. Vale, ahí me voy a hacer un poquito de pupa. Vale, sigue con agua. Thank you. Very mucho. Lo sabía. He saltado muy mal. Las cosas como son. Voy a probar a ir a saltar normal, a ver. No, no llego. Y es el, ¿cómo se dice? La altura justa. Pero no pasa nada, ensayo y error. Vamos a ver si consigo hacer el salto bien. Hazte un poco para acá, hija. Pero me da que me voy a dar con el techo. Ah, pues no. Súper bien. Vale, ¿cuál era la entrada? Uy. ¿Cuál era la entrada? Vale, era la del otro lado. Esta no es. Por aquí en tres, creo. Sí. Ok, vamos para allá. ¡Cosa! Ahora a darle a la palanca y se abrirá la puertilla, me imagino. Ay, ya está el tío este, toca pelota. Déjame en paz. Cada un bosque y piérdete, cojones. Una zona para respirar.
muy bien, la puerta está cerrada. Que, Antonio, quítate en medio que no veo contigo. ¡Ese era el grandote que yo os estaba diciendo! ¡Ese era el grandote! ¡Ese era el grandote que os estaba diciendo! ¡Ah! ¡No te puede comer a ti el bicho! ¡No te puede comer a ti! ¡Pedazo de cara de culo! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Ya decía yo, yo sabía que había uno grande. Vale. Ya estoy en una zona bonita, de paz, sin agua. Qué lindo. Ah, coño, ¿tú qué haces ahí? Ven. Parlem. Pero no entres en bucle. No te puedo dar si entras en bucle. Creo que ya hizo la moridura. Vale, no llego. Vamos a ver. Vale, tengo que subir ahí. Pero WikiHow respuesta. No, desde aquí no puedo. Coño. Y si salto mal, pues peor. Vale, hay una puertilla ahí. No, está demasiado combado eso. Palanca primero. Uy, son dos. Bueno. ¿Y eso dónde coño está? Ah, ahí enfrente. Vale, vale, vale. Esto tiene tiempo. Esto tiene tiempo seguro. Me corto la pichula y me mato. Pero bueno, no pasa nada. Hago así un saltito. Y ahora repito. ¿Me dejas? ¿Puedo? Hola. Mierda. Por intentar hacer las cosas sin ver. No, voy a esperar. Ya lo sabía. Tú. ¿Por qué putas no llego? Coño. A ver, tengo que esperar otra vez. Coño. Coño. Que vuelva el ayer. Bueno, ahora cuando subo las palancas grabo. Y así si me caigo solo tengo que cargar partida. Más fácil. No llego.
Pero es que tengo que llegar, es que no hay de otra. No entender yo. Ahora, me cago en tu madre, me cago en tu tía, me cago en tu vida. Date prisa. In the last second. Literal. Un momentito. A ver. Vale, vamos a darle a las palancas. Vale, la de arriba. Ok. Que esa estaba a la izquierdita, creo que era. ¡Ah! Vale, que creo que básicamente es un... Listo. Está mal que yo lo diga, pero cuando quiero... Ah, había un tío aquí morido. No me acordaba de este ya. Joder. Y vaya. ¿Hay algún problema por caer aquí? Creo que no. Ok, ya estoy en el otro lado. Cuidado. Tienes que volver a empezar tú otra vez. Voy a grabar. Au. Dos tiritos y a su casa. ¿Cuánto cuadro? En el original no había, ¿no? Ah, sí. Coño, qué guapo. Vale, por ahí no. Pues acabo de ver que hay una rampa enorme. Digo, como que no. Vale, y esto es para un secreto de mierda, así que hay que ir por la rampa.
Ay. No, no voy a gastar balas para un pez. Se quedó atascado. Vale, un momentito. Voy a revisar una cosa. ¿A qué le estás apuntando, chacha? Ah, habría otro pececillo. Vale, voy un momentito a excusado porque debo. Así que nada, os dejo aquí y vigiladme el agua. No salga aquí un bicho y me llamáis. Mi cabecita me duele. Tu, 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 tu. Ay, cerré el esto. Ti, 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 ti. Vale. A ver si no tengo que ir por el agua, pero algo me dice que sí. Voy a tener que ir por el puto agua. ¡Me mato! Era una trampilla de mentirijilla.
Vale, ¿cómo puedo? Oh, vale. Espérate, a ver, porque esto es un salto triple, por lo menos. Ahí está. Si puedo no cagarla. Ay, pensé que había una puerta, coño, y era el cuadro. Estoy ciega. Ay, ¿verdad? Esta parte está... Está al derecho. Ostras, estamos bonitos ahora, con las flores. Me gusta más las florecillas. Epa. Ah, ya me voy acordando, ya me voy acordando. Ya me voy acordando, my friend. Aquí hay una bajada, ¿no? No, 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 caballero, cálmese, caballero, caballero, ¿dónde está su cadáver? Ah, aquí. Vale, aquí hay una caja. Aquí hay una caja. Vale, no hay nada debajo. Tengo que usarla para llegar a algún sitio, pero aquí ya no lo puedo usar más. Por ahora no sé para qué se usa, pero ya. Joder, la esponja de balas. Caballero. Hay otro. ¿Está abajo? Mira, sí, hay un poquito más de luz. Vale, no hay nadie aquí abajo. Raro. Vale, no llego. Déjamelo así, que no veo. Ah, espera, espera, esa casa se puede mover. Espérate. Bien. ¿Dónde vas? No lo sé. Ya me estás pidiendo mucho. Vamos a ver. Eso está ahí. No voy a llegar. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Y encima, si no salto, menos llevo. Menos yo voy a llegar. Aquí hay como una rampita, pero... A ver, original. ¿Tú de dónde sale? ¿Qué? Ven aquí. El pinche gra de culo este. Y la... Es que la... A ver, la caja no la puedo llevar por el otro lado. Ah, espérate. No. Pues yo estaba pensando, pero no, no la puedo llevar para acá. Hay un escalón.
Y aquella tampoco la puedo sacar de ahí. De aquí no voy a llegar, ni que yo tuviera una moto como para llegar hasta ahí. No. Ya averiguaré cómo. Vale, una llave, una llave. Hay que buscar un cosito para la llave. Esto no se mueve más para allá, ¿no? No. No veo ninguna cerradura. Es que no he visto ninguna, ¿no? De camino para acá. No hay ninguna cerradura por ahí. No, porque... No, exacto, aquí ya estamos. No, la cerradura tiene que estar allí en donde encontré la llave. ¿Ya terminaste, guapetón? Es 300 palabras. ¡Ño! Tú avísame y te ayudo con lo que sea. No, no, yo hago el arrocito ahora. Todavía tienes ganas de arroz, ¿no? Sí. Ahora hago el arrocito. Tenemos arroz, ¿verdad? Juraría que quedan una lata o dos, ¿no? Quedan dos latas, pero lo volviste a poner al arroz. ¡Ay! Nada, una lata para cada uno, da y sobra. Ok. Y... eso, arrocito de atún, así... no le damos mucha caña al atún. Con calma, entonces. Al menos esta versión es mucho más corta porque el guión que tenía antes eran como 3.000 y pico, 4.000 palabras. ¡Yu! O sea, conseguí resumirlo bastante. ¿Esto qué tal? Ya te voy gritando un montón. Me he perdido. O sea, ahí no sé cómo llegar. Necesito. Tengo una llave, pero no sé dónde va. Así que me pondré a dar vueltas como hice la otra vez. ¿El barco ya no está al revés o...? No, el barco ya no está... O sea, hemos llegado a una parte en la que está derecho. No me preguntes cómo funciona este barco. O, en plan Titanic, una parte está al derecho y la otra está bien. No sé. Ay. A ver, en el Titanic creo que ambas partes están de lado. ¿Sí? Sí. No hay una que... No, la parte de adelante no está bien puesta. Creo que la parte de adelante está ligeramente bien puesta, pero creo que ambas partes del barco están casi de lado. Ah. Por lo típico de que tocó el fondo marino y se volcó. Sí, sí, sí. No lo había pensado. Vale, no veo... No veo nada aquí. Así que me imagino que tengo que ir por el agua. Probado a poner la cámara vieja, a ver si hay algo que te estés perdiendo. Eso estaba haciendo. ¿Esta es la vieja? Yo no distingo bien las cosas, porque te está atacando un dinosaurio con el dinosaurio es un pez. A ver, si me deja subir estaría guay. Porque viene del mar. Está enrarecido. Parece un mosasaurio pequeñito. Vale, vamos a ver. Casi te pregunto si querías café. Ah, ¿quiere cafelito? No, que acabo de ver el café aquí y dije... café sí, iba a ser eso, no la comida. A ver si no me sale otra vez el bicho. El bicho. A ver si no me sale otra vez. Vale, no. Lo de meterse en el agua es por un secreto nada más. Vale, entonces. Where is the key? Avísame y te ayudo, ¿eh? No. Tú sigue con eso. Si lo que voy a hacer es el almuerzo, ¿no? Vale. Pues no sé dónde está, no sé dónde está. Tiki.
A ver si pone llave del teatro. Ahí se me fue la salida por otro lado. Entonces, por saber, para no dejarte más mochisita, ¿no eres fan de la textura de fuera? ¿No eres fan de la textura chiclosa ni del polvillo de azúcar que tiene? No, Vale. sorry. No, lo digo para, coño, para que no te lo comas si no te gusta. Ya un día te daré mochi, pero del que se pone en la sopa. Ah, O sea, el de Año Nuevo se come en sopa. coño. Y no tiene la textura esta más secosa que es un poquito polvorienta Sí, de del los que se comen como postre. vale. Me quiere. ¿Dónde coño está la abertura? Coño. Después aquí hay una caja que parece inservible. Veo nada. Estoy perdidísima. Esa caja no se puede mover. Ahí no llego. ¡Ish! Casi. ¿Tú qué tal, cosita callada? No. ¡Ah! Que no llego, tío. Por un milímetro. He dado 15 vueltas ya. Es que no veo, en serio. Aquí tampoco. Y lo que más me extraña son las dos cajas esas que están ahí como si nada. No les encuentro una. ¿Has mirado el techo para ver ¡Oh! qué era? Ya se me ha ocurrido una cosa. Se me ha ocurrido una cosa. Esta caja, quitarla de aquí. Y a lo mejor por detrás hay un pasillito oculto. Entonces, si la quito y salto por el otro lado, a lo mejor veo algo. Sí, hay un pasillito aquí. ¡Ole! ¡Qué buena son cuando quiero! Descubriendo cosas por su cuenta. Yes. Vale, vamos a poner los graficotes nuevos. Y una llave. Llave, 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 llave. ¿Está usted bien? Más people, más people. Se supone que estamos en un teatro. ¡Ah! ¡Cielo! ¿Qué? ¿Bien?
aparte el frío, coño, que aprieto lo que no debo. Es como si yo me pongo a congelarte las patas mientras juegas Ace Combat. ¡Ah! Tremendos sillones, ¿quién coño acaba aquí? Sí, la verdad es que si eso es el asiento del teatro, manda huevo. Chucha. Techos enanos y asientos enormes. Esta gente lo de la sala como que no sabían qué era. No, no. Porque entre el fregadero gigante y estos asientos. Ah. Pero bueno, a ver. Se perdona. Yo no sé si lo contrario, si a mí me inspira, haz las cosas independientemente de la escala que tengan y las proporciones que tengan. Coño, estos son uno de los juegos más famosos que se han hecho nunca y fíjate cómo eran los putos sillones. Sí. Para después encontrarte sillas normales y mesas normales, tiras por ahí, es solo algunas cosas. Es que hay gigantes en este juego. Será eso. Narla y sus amigos que querían sillas gigantes por todo el mundo. Te imaginas, demasiado culo. Hemos abierto las cortinas del teatro. ¿Mucho frío? Sí. El panadero. El panadero a sus panes, señora. El panadero a sus bollos. Creo que ya tiene que haber pasado ya antes, ¿no? Porque me suena que sí, porque me pareció escuchar antes el para, papá. Lara, agarra, impulsa. ¡Ay, ay, ay! Checho, se ve aquí menos que madre mía. Lo malo de una iluminación más realista, que si no pones fuentes de luz. Es que... Las bengalas estas las puedes soltar, ¿no? Sí, pero las tiras en el suelo. No, pero es lo que te iba a decir, de que a veces si quieres calcular la profundidad de un agujero puedes soltar la bengala. Sí, haces así. Y ya está. Y ahora aprieto un botón. Solo uno. ¡Oh! Se llenó de agüita. Vale. Por eso el salto no servía. ¡Ah! Pensé que me caía. Vaya teatro más chungo, ¿no? Tiene todos los muebles aquí detrás. No hay espacio para actuar. Bueno, sí, más o menos tienen espacio. Más o menos. Epa. Además, todo esto sigue dentro del barco. Ya muchos que tengan una sala así. La verdad que sí. Pueden venir. Os estoy oyendo. Salgan. No, no, no salen. Son tímidos. Son tímidos. ¡Ah! Tenés que hablar, ¿no? ¿Qué cojones? Creo que lo metiste debajo del piso. Sí, se puede. ¿Cómo y por qué? Ajá. ¿Cómo? No sé de programación. ¿Por qué? No sé de programación. Pero me parece fascinante. Yo qué sé, ahí habría que preguntar. Porque a veces cuando el muñeco se cae, por ejemplo, el pie, ¿no? Está encima del escalón, todo el muñeco se ve. Ah, se sostiene. Vale, no, simplemente es que se clipeó la colisión. Porque si siguen viéndose los pies, no es que se cayera verticalmente a través del suelo, simplemente que hizo la animación de morirse hacia adelante. Ah. Y al ser un escalón no tal. Nea cura, gracias. Iba a ahorrar un medicamento, pero bueno. A ver, ¿qué co-? Ah, agüita. Agüita. De Playzo. Agüita. Va, creo que ahora viene uno con un lanzallamas, me suena. Cuidado. Ya tú tienes escopeta, ¿no? Y para acabar. ¡Ay, ay, ay! Sí, pero mi escopeta tiene... Vale, el final del nivel. Ahora estamos fuera del barquito. ¿Otra vez? Sí. No. Sí. No, está dentro. Sí. ¿Estás dentro o no estás fuera? ¿Has pensado? A ver.
¿Esto a ti te parece el exterior? Porque a mí sí, esto es la parte fuera del barco. ¿Por qué estás en una cueva? ¿Por qué no hay agua? ¿No debería haber agua dentro del barco? ¿Por qué? Ay, ¿tú te crees que yo entiendo de barcos que se colisionan? Pregúntele a un barquero. Ajá. O sea, no creo que el barco esté taponando totalmente la entrada de agua de una cueva. Google, búscame el María Doria. Coño. Que se supone que es un barco de verdad, o está basado en uno de verdad. Ed. No, ahí no llego. Ni de coña, creo yo. No. ¿Por el tipo de barco que es? ¿Que era de la época de... del Titanic? Sí. Juraría que sí. ¡Ah! Ya sí. De hecho, se niño muerto. No, no llego. Ay, ya está la esto sonando otra vez. Se habrá caído uno de los palillos. Ah. Vale, ahí no llego. Aquí me mato. Vale, aquí no. Vale, no. Vale, barco de 1953 y se llamaba Andrea Doria. Le cambiaron el nombre en el juego. Vale. Probablemente por derechos o algo. Comprensible. Y se hundió en su viaje número 101. Había durado 100 viajes. ¡Yo! ¿Por qué estábamos buscando esto? Para saber si este barco era real o qué. ¿Ustedes? ¿Usted no responde a mi pregunta de por qué está en una cueva? Yo qué sé, busca ahí cómo se... Oh, vale, parte del barco está partido. A lo mejor llevaron parte del barco hasta el otro lado. También. ¿A ti te han transportado en algún momento? ¿Transportado? Sí, porque yo a ti te vi llegando aquí con un submarino. Ibas agarrado a un submarino, el submarino se estrelló y tú te metiste por... Sí, sí, yo me metí, a mí nadie me ha traído aquí. ¿Cómo avanzo? ¿Puedes correr por aquí y saltar? No. ¿Hacia adelante? No puedes. No, derrapa. Y... ¿No hay ninguna caja que puedas arrastrar para escalar esto? No. A ver, déjame ver si aquí hay algo en alguna de estas ventanitas. No. Bueno, aquí ya da un punto abierto. A lo mejor puedes ir por aquí. Touché. Y ha sonado una música misteriosa. Vale, toca ir al aguapatos otra vez. ¿Qué coño es eso? Un objeto. Oh. ¡Mierda! Sí, ahí hay unos pececillos esperándome. Mira, mira, mira. Yepa. ¿Qué tal en Discord, guapetón? No, estoy compartiendo un juego. ¿Gratuito? No lo sé.
yo no. Hice aquí. Clara, tírate. Una llave que me puedo meter en el orto. Ajá. Y es enorme. La llave. ¿Verdad? Adiós, tobillo. Uy. Estoy ya apostando que me quedaba sin tobillo. El agujero es por ahí. Sí, sí, lo vi, lo vi. Me gusta siempre echar un último vistacillo. Y ahora a ver si no me aparece el bicho. ¿Qué bicho? ¿De qué te alejas? ¿Por qué te estás tirando encima mío? ¡Hay un bicho! ¿Qué bicho? ¿Qué dices? ¡Hay unos bichos! ¿Te estás quedando sin aire? ¡Hay unos bichos alargados en el mar que me dan! ¿Anguila? ¡Ay, miedo! Sí. Antes me salió una anguila. Yo pensando, ah, mira, en este juego los han hecho chiquititos. ¡No! Luego me apareció la gigante. ¡Y da miedo! ¡Es grande, negra y alargada! No quiero decir como que... ¡Ah! Como una morcilla, ¿no? ¿Ves? Se quedan... No, las morcillas son gorditas y rechonchas y cortas, no largas. No son cortas. No. Ah, no. Qué poco sé yo de... ¡Ah! ¡Fuego! Remueve el ros, que se te pasa. ¡Ah! Todavía no, ¿eh? Coño, ¿a ti no te gustaría que se te pasase el arroz? ¿No? No, el arroz quemado no mola. Yo estaba hablando de otra cosa, pero vale. Lo sé. Qué fuerte. Pero me gusta hacerte sentir incómodo. Lo sé. Vale, estas cajas se pueden mover. ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pero hacia atrás no puedo. No, pero me da que tienes que moverlas hacia adelante. ¿Ves que está el...? Ah, no puede. No, hacia la derecha no se puede. Y hacia la izquierda tampoco. Al menos por ahora, pero ya descubriré. Estaba pensando que podías moverla hacia la derecha para saltar y escalar eso. Eso te iba a decir. Pero me da que es para el otro lado, papi. ¿Para el otro lado? ¿Qué hay al otro lado? Sí, saltar y escalar aquello de allí, ¿no? Sí, pero de ahí, ¿de dónde vengo? Ah, vale, pues ni idea. Bueno, vamos a probar, a ver qué sucede. ¡Ah! ¿Y qué tal Blacklist? ¿Se han quitado de encima un personaje pesado recurrente? Sí. Y el capítulo, el último que empecé, estaba empezando a contar un poco la historia de uno de los personajes. O sea, porque... Querían reactivar la amistad entre dos personajes y ¿qué hicieron? Básicamente uno de los que están cazando, uno de los malos que están buscando, sí, es del pasado de uno de los personajes. Curioso. Pues nada, vamos a ver qué tal el salseíto, ¿no? Pero seguimos sin saber si es trans o no. Tío, ¿lo van a decir en el último? No lo van a decir, pero yo te digo. ¿No lo van a decir? Muy seguramente no. Pues me enfado y no respiro. Porque te digo, desde que ya no está la hija, ya apenas hablan del pasado de ese personaje. Pues vaya M. O sea, me gustaría que a lo mejor tuviera en esta temporada o en la última temporada, que entiendo que es esta. Sí. Que tuviera un momento de mirar para atrás y nos digan, vale, por fin puedo usar mi verdadero nombre o algo así. Pero es que no han dejado del todo claro en ningún momento quién es esta persona y si de verdad se llama como dice llamarse. Maldita sea. El Blacklist. Vale, ya me he dado una vuelta y no veo qué cojones hay que hacer, salvo una puerta que veo por aquí. Que las esto sin aceite, ¿no? ¿La qué? El atún. Ah, porfi. Si se puede, si no, no pasa nada.
No, por aquí vengo, por aquí vengo. Vale, aquí no es. Que casi me mato. Una puerta me hizo pum pum pum. Y yo me asusté porque la puerta no se abre, ¿verdad? Esta puerta no se abre. Así que no es por aquí. Porque la puerta no se abre. Ni no, ni no, ni no, ni. Yepa. Que hace falta subir ahí, pero... Ah, espérate, aquí he entrado yo. Vale, no, hay una puerta. No puedo entrar. Vale, no, derrapa. Algo se me está dejando atrás y no lo veo. Y ahí no llego. Me cachis. Aquí luego hay un cuadrado que yo imagino que es para las cajas, pero bueno, tengo una llave, llave de popa. Pero arriba no había nada, ¿no? La popa es la parte de atrás. Esto es la parte de atrás, ¿no? El culillo es esto, creo. No sé, ¿dónde está la hélice? En esta, donde estoy ahora en... Pues ya está, la popa. Oh. No se puede mover. ¿No puede? Ah, oh, mierda. Te iba a decir que si no podías mover la que está en el centro, pero la de abajo. A ver si había algo detrás, pero nada. No, mierda, le he cagado. Quiero... Porque no puedes mover dos cajas juntas, ¿no? No, 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 me va. Dará fuerte, pero tampoco te vas. ¿Sabes qué es lo que estás oyendo? Lo que estás oyendo es el chirrido de las cortinas, porque como las tenía sujetas con el ventilador... ¡Ah! El viento estaba haciendo que chirriaran contra la barra, no es la ventana, ¿sí? Vale. ¿Quieres tazón o quieres plato? Platillo. ¿Mm? Coño, desde aquí no puedo, ¿verdad? Dame, parezco nueva. Vale, creo que ya se me ha ocurrido algo. Cuando quiera usted, señorita, me espera su comida. Vale, pues grabo y voy para allá.
¿Quieres ver algo? Vale. Así cargo el mando.